Así es, muchas gracias y muy buenas tardes, licenciada Patricia Castañeda, y a todos nuestros televidentes. Mire, estas son noticias desalentadoras, negativas, que no quisiéramos darlas, pero vea usted que aquí las atenciones en el triaje de la Universidad Católica nos han manifestado los médicos que ha aumentado en un 100%, es decir, se ha desbordado solamente en esta semana. Las imágenes que le estamos presentando en estos momentos son más que elocuentes. Vea usted la gran cantidad de personas que se encuentran al interior, más otra cantidad que está haciendo fila a la espera de ser pues atendidos. La mayoría vienen pues con síntomas de COVID-19, pero se vienen a hacer las pruebas rápidas, muchas las pruebas pues de hisopado, y de esta forma corroborar si están positivos o negativos de COVID-19. Hace unos momentos acaba pues de llegar una ambulancia de Copeco y se han llevado a una fémina porque salió positiva de COVID-19. Nos han afirmado médicos de que a diario se atienden entre 300 a 350 personas. Mi amigo, muy buenas tardes. ¿Usted presenta síntomas de COVID-19? No. ¿Qué tipo de atención anda buscando? Sí, haciéndomela para corroborar si la tengo o no. Porque recuerde que hay unos asintomáticos y puede hacer que yo sea uno asintomático. Entonces estoy queriendo saber si estoy asintomático para saber en qué condiciones estoy. ¿Qué tipo de síntomas siente usted? Los síntomas no siento, pero sí quiero venir a corroborar si estoy o no estoy asintomático. Salir de la duda, porque han afirmado médicos de que hay un rebrote de COVID-19 y desde luego andamos en la calle, todos somos sospechosos. Todos somos partidarios, así habla pues los doctores por los medios de comunicación, y por eso estamos aquí. Hay que cuidarse, ¿verdad? También hay que cuidar a la familia. Muchos médicos también han fallecido, han perdido la vida por estar luchando también con personas que son irresponsables, que salen a la calle sin mascarilla, luego vienen a buscar atención y son ellos quienes fallecen, lamentablemente. Así es, y yo tuve esa casualidad de que murió un familiar mío de COVID, pues lamentable que la responsabilidad es venir a los triajes para no seguir contaminando a nuestros abuelos, que son los que están más vulnerables a esa cuestión. Bueno, muchísimas gracias, muy atento caballero, confiando en Dios y que su prueba le salga negativa. Vean ustedes, la mayoría de personas que andan en busca de asistencia médica con síntomas de COVID-19 son jóvenes. Esto nos llama poderosamente la atención. Bueno, y como ya dijeron los médicos, que entre las primeras semanas de 2021 los casos iban a aumentar por las aglomeraciones de personas y también, compañeros, por las reuniones familiares. Esto se puede evitar, compañeros y televidentes, si somos responsables, si seguimos las medidas de bioseguridad, si salimos a la calle con la respectiva mascarilla. No salga de su casa si no es necesario, y de esta forma usted va a evitar contagiarse usted, contagiar a su familia, venir a contagiar también a los médicos que están en primera línea. Muy buenas tardes. ¿Usted presenta síntomas de COVID-19 o solamente viene a realizarse la prueba para salir de la duda? Para salir de la duda, por pura prevención. Estuve con un amigo el sábado y recién hace un par de horas me di cuenta que estaba positivo, y entonces por cuidar a la familia pues vengo a realizarme la prueba. El llamado a la población hondureña a evitar estar en reuniones familiares. Mire el caso que le pasó a usted, que su amigo pues salió positivo de COVID-19, estaban conversando ustedes y se dio cuenta de que estaba positivo de COVID-19. Sí, hasta hoy me di cuenta, el sábado fue la reunión y lamentablemente pues el amigo está con síntomas, no, perdón, asintomático. Y bueno, llamaba a la población para que sigamos cuidándonos, no confiarnos, no reunirnos, y bueno, ojalá que no sea el caso, pues. Y también para prevención, pues estoy haciendo esto, porque no quiero llegar a la casa y infectar a su familia, ¿verdad? Correcto, así es. Algo que llama también poderosamente la atención es que la mayoría de personas que vienen a buscar asistencia médica son jóvenes. Se está viendo población bastante joven, realmente mayores son pocos, pero yo creo que como estamos en actividad, en la apertura que se ha dado de la economía, pues nos toca andar en la calle y trabajando y bueno. Muchos jóvenes creen que porque están muy fuertes todavía, muy fortachones, no presentan ninguna enfermedad, no les puede pegar COVID-19, muchos de ellos, por cierto, han fallecido. No, aquí no hay excepciones.
el COVID pues no discrimina, ahí nos vamos. No mira color, no mira estatus económico. Para nada, todos estamos... Caballero, confiando entonces y que su prueba le salga negativa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mire, compañeros, es triste venir a estos triajes y encontrarlos completamente abarrotados. Bueno, muchas gracias. Jocelyn Flores, esto de